verdad que no sé ni por qué lo hice. Me sentí tan humillado por esa mujer que por un momento quise sentirme más que ella y humillarla también. ¡Soy un títere en tus manos! ¡Planeaste mi boda! ¡Me conseguiste marido! ¡Te pusiste de acuerdo con él antes de que yo lo supiera! ¿Qué más quieres, mamá? ¿Qué más quieres? Ella es Montserrat, mi esposa. ¿Te casaste? ¿Sabes qué es lo que a ti te conviene, sobrino? Que esa mujer desaparezca. ¿A poco usted se atrevería? ¿Y tú? ¿De qué serías capaz con tal de que Alejandro fuera para ti solita? Antonio Olivares. Que hay una carta dirigida a Alejandro Almonte. Están hablando del muertito. Que me voy a hacer pasar por Antonio Olivares. Ya llegó el nuevo capataz. Por favor, ve a verlo y cuenta sus órdenes. Olvídate ya del imbécil de Juventino. Hasta ahora no ha dado ningún resultado. De ahora en adelante quiero que tú personalmente te encargues de quitarme de encima a Alejandro Almonte. Dispara. No dispara, se trabó. Entonces yo lo mato. Muchas gracias, Antonio. No me equivoqué en la opinión que tengo de ti. Si sigues así, él se puede cansar de ti. ¿Te gustaría que Alejandro buscara consuelo en otro lado? Yo quisiera acercarme a Alejandro, pero no sé cómo. Alejandro, en el fondo, es muy bueno, es noble y todavía te ama. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de... ¡Es mi hijo! Dime una cosa, Monse. ¿Lo quieres? No hay difícil camino cuando estamos juntos tú y yo. Si vas en caída libre. Vámonos de aquí, te juro que no van a encontrarnos. Yo me entregaré en el... ¿Te has puesto a pensar?